Puede ser el titular de todos vuestros artículos. Premio al trabajo en equipo, al compromiso, a la unión y comprometidos con un... Hace una semana, es que pasa una semana nada más. Dijimos que íbamos a ganar estos tres partidos. No ha podido ser, no ha sido un 9 de 9, pero es un maravilloso 7 de 9 que nos coloca en mitad de la tabla y que nos permite respirar y ver las cosas con mucho optimismo. Un Real Jaén distinto, como dices tú, solidario. Yo creo que esa solidaridad ha sido un determinante para que el Real Jaén haya minimizado, hacer nada, a un equipo que tenía un potencial y que tiene un potencial enorme. Yo creo que es un Real Jaén que ha estado, porque estos momentos de fútbol, tanto en ataque como en defensa, el equipo lo ha tenido en ciertos momentos durante la temporada. Quizás es esta semana cuando se ha visto prolongar ese buen momento de juego, tanto en ataque como en defensa, durante los 90 minutos. El partido de San Fernando fue un partido, yo creo que parecido a este. El partido del otro día contra el Granada, bueno, pues mediatizado por los dos plazos de expulsiones, pero se ve eso, ¿no? Se ve que hay compromiso y que el equipo pues cambia, está cambiando, está mejorando. Yo no soy entrenador ni tampoco entrenador, pero me tengo que descubrir ante el planteamiento que ha hecho, porque yo creo que desde el planteamiento ahora el partido no lleva. Sí, primero el campo no da para jugar. Ya lo habíamos comentado, no da para hacer un juego elaborado, no da para jugar en todo el campo. Había que plantear un partido de rigor, un partido serio, y creo que hemos estado acertados. Sabíamos que le podíamos hacer daño a ellos en su campo, y bueno, pues había que tener muy pocos toques en campo propio, aprovechar fallos o intentar que el contrario fallara también, porque los fallos del contrario también hay que provocarlo y aprovechar las ocasiones que tuviésemos. Es que, Eduardo, en pretemporada hablábamos que venían jugadores que eran polivalentes. Es que Carmona estuvo todo el año pasado jugando en el Granada B como central. Alguien se puede haber llevado las manos a la cabeza cuando ha visto a Carmona de central, pero es que Carmona el año pasado lo hizo, pues eso, casi, no sé si fueron 28, 29 partidos jugando de central. Esa polivalencia... Es que no ha habido que entrenar con él en esa posición. Directamente pues se cayó Mario Ramón ayer y directamente queríamos mantener ese rigor defensivo y esa situación que nos ha dado Óscar y Cifu y poner a Carmona. Al final hay que tirar de polivalencia en una plantilla pues que puede ser corta y tratar de plantear el partido desde eso, ¿no? Un rival que requería un buen posicionamiento y cerrarle mucho espacio, porque habéis visto que tienen un muy buen nivel técnico en punta de lanza. Te habíamos criticado en la semana anterior que el equipo, cuando empezaba el partido, parecía que se quedaba en el vestuario, no salía. Hoy ha sido todo lo contrario, con una intensidad que no habíamos visto por aquí desde el principio de temporada, ¿no? Y no sé si a qué se ha debido ese cambio, que ha sido un cambio de mentalidad, si se ha hablado. Sí, se ha hablado. La semana, y ya usando la confianza de los compañeros, una segunda pregunta. Durante la semana se había venido especulando que bueno, usted estaba mejor en los despachos. No sé si la victoria de hoy sigue pensando lo mismo o le da fuerzas para seguir en el banquillo. Yo tengo fuerza para seguir trabajando para el Real Jaén. Respecto primero a lo que me has preguntado al principio, es un caballo de batalla del Real Jaén desde la jornada 1. Si echáis la vista atrás os vais a acordar del Linense, no hace un gol muy pronto, Mancha Real también no hace un gol muy pronto, La Roda no hace un gol muy pronto. Entonces hemos tardado en corregirlo, pero bueno, pues se va corrigiendo. Las actitudes desde el banquillo, quizá más competitivas, de cerrarle más espacio al rival, de no darle alternativa, posiblemente haya que ser más resultadista en los primeros 10 minutos. Y aunque nosotros no nos pongamos por delante, que tampoco se ponga el contrario. Respecto a la segunda pregunta, bueno, pues creo que te he contestado, ¿no? Soy un empleado del Real Jaén, vine como director deportivo, tuve que asumir la dirección deportiva y el cargo de entrenador en el primer equipo y voy a seguir trabajando, voy a seguir dando el 100% como lo hago y como lo doy, aunque haya momentos en el que los resultados no hayan acompañado. Sí,
Mientras en el partido de México había un aumento de intensidad, de actitud por parte del equipo, pero además menos se percibe que el equipo se encuentra más cómodo, por ejemplo, jugando con esos dos mediocentros, un perfil un poquito más defensivo, jugando un poquito más directo, más un ataque más rápido. ¿Esa propuesta va a continuar? ¿Es la propuesta que cree que es la iniciativa de este Real Jaén? Es una propuesta que está funcionando. Y luego pues te pones a ver partidos de pues los 9 partidos restantes y no hay tanto fútbol elaborado en el resto de partidos. Es una categoría muy resultadista, una categoría en la que los equipos no se complican, en la que muchas veces ponen esos dos pivotes defensivos, que no están exentos de calidad, porque hemos visto a Cifu y a Óscar Quesada, que son capaces de hacer controles y pases, de circular el balón de banda a banda. Quizá no le dan el brillo y la intensidad y el dinamismo que le puede dar Víctor Andrés, pero bueno, pues te da esa seguridad y esa tranquilidad, el pozo de saber que tienes dos jugadores por delante, tus dos centrales, y pues que Nando haga lo que ha podido hacer hoy, ¿no? Esa seguridad del centro del campo. Sí, yo creo que sí, porque ahora mismo estamos hablando de 7 de 9, son 7 puntos de 9. Creo que hay que seguir en la línea que nos está funcionando, ¿no? Ya habrá tiempo, cuando el equipo vaya creciendo en puntos y vaya ganando en tranquilidad, en asumir otros riesgos. Hablando de polivalencia, lo mismo que el Juan de Jugar en curso lo ha dicho, puede ser poder utilizar también como un pivo defensivo, dice que también se encuentra cómodo. Hablando de esa polivalencia y también de ese trabajo de dejar a Cartagena en dos ocasiones de gol prácticamente, y las dos ocasiones en bien avanzado el partido, ¿no? Sí, sobre todo en la segunda parte sabíamos que ellos iban a dar un paso adelante. Es un equipo que el mayor número de goles lo han hecho en inicio de primera parte y en inicio de la segunda. Era muy importante salir enchufado y salir muy metido en esa fase de partido, pero la segunda parte y en el vestuario lo hemos comentado, oye, vamos ganando 1-0, ellos van a apretar mucho, todos los cambios y variantes que vayan haciendo van a estar pensados para eso, para meter un jugador más arriba, para acumular un jugador más en el centro del campo, o para terminar con un cambio de sistema como han terminado haciendo una defensa de 3. Creo que era eso, ¿no? En la segunda parte había que madurarla muy bien y dar incluso un poco más de lo que habíamos dado en la primera. El equipo, el mensaje en el descanso ha estado dirigido a eso. ¿Podemos realmente dar un poco más de lo que estamos dando? Pues vamos a tirar de compromiso grupal porque así no se nos puede escapar este partido. Fede prácticamente es que no ha, después de su lesión anterior, hace un par de semanas, pues ha hecho una mini pretemporada, ha jugado bastante esta semana y bueno, pues corríamos el riesgo, igual que con Óscar ha jugado los 3 partidos, es una semana de carga. Ahora mismo la sensación que tiene es que le ha dado un tirón en el isquio, pero tenemos que esperar, mañana le mandaremos a la mutua y que le hagan una ecografía. Aún así, creo que en 24 horas va a ser complicado apreciar lo que tenga, pues si es en el isquio seguramente mínimo una contractura. El domingo pasado te preguntaba que si habíamos tocado fondo y que si podía ser un punto de inflexión la victoria contra Granada. Muy acertada tu pregunta. Hemos dicho que así ha sido, ¿no? ¿Cuál es el conjuro que habéis hecho? Porque yo te tengo que felicitar hoy, porque tácticamente creo que el Cartagena ha sido superior a Cartagena, tanto en la fase ofensiva como defensiva. Creo que habéis hecho un partido quizás el más completo de la temporada, desde mi punto de vista. Y lo que quiero decir es que lo que has transmitido todo el equipo o cuál es el conjuro que había hecho para llegar a ese punto que yo creo que ahora mismo es el máximo de lo por menos lo que hemos visto hasta aquí. A nivel técnico-táctico no ha habido ningún cambio, hemos tratado de seguir trabajando como lo veníamos haciendo, sobre todo demostrar en la creencia de que las cosas funcionan y de que esa seguridad de lo que se hace en el trabajo diario, creo que es más mental, ¿no? Creo que es más de unidad, lo hemos dicho al principio, más de unidad y, oye, que tenemos que creer en nosotros, que tenemos que creer en nosotros juntos, que tenemos que remar en la misma dirección y seguir trabajando porque los resultados van a llegar. En ese yo creo interior, yo creo en lo que estoy haciendo y creo en mis posibilidades, sin adorno, siendo quizá más resultadista, siendo mucho más competitivo. Al final el equipo cada partido está corriendo más. La victoria de Granada ha hecho quitarse algunos fantasmas, algunos jugadores, y eso es lo que tú dices, la liberación, ¿no? De decir que no lo creí, pero... En la charla antes de Granada, mi frase fue: es muy fácil meterse abajo y muy difícil salir de abajo. Para salir de abajo tenemos que ganar 3 partidos.
Era difícil, lógicamente, ganar tres partidos, pero el reto había que ponerlo, era un reto a muy corto plazo, un reto a siete días, con cuatro entrenamientos, tres partidos, y el equipo ha dado el paso adelante. Ellos también tienen que tirar del carro y han demostrado hoy que tienen personalidad y que junto ahí abajo en vestuario a los que tengo que felicitar, porque también lo pasan mal, ¿eh? Lo pasan mal. Cuando ven que la afición no termina de encandilarse, cuando ven que no sumas puntos, cuando ven que posiblemente la mala suerte se ceba en ti, cuando hay decisiones arbitrales que te fastidian el partido, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba que todo sople a favor, ¿no? Pero que nosotros tenemos que soplar la vela, no podemos esperar que la vela venga el viento y la sople. Nosotros tenemos que soplar también. Hablaba el pasado domingo del Tourmalet que iba a vivir el equipo, ¿no? Por los partidos que tenía. Estos siete puntos, sobre todo la victoria de ante un rival, un gallito, como el Cartagena, ¿cómo los valora de cara a estos dos próximos encuentros ante otros dos rivales grandes como Marbella y Murcia en la próxima jornada y además fuera de la victoria? ¿Tú piensas que el equipo no puede ganar en Marbella con lo que ha hecho hoy? Sí, ¿por qué no? Pues a ganar en Marbella, siendo el Real Jaén que hemos visto hoy, el Real Jaén que vimos el miércoles en San Fernando, el Real Jaén que vimos contra el Granada, el Real Jaén que hemos visto en determinados momentos, posiblemente no en partido, siendo ese Real Jaén, el equipo le puede ganar a cualquiera. ¿Cómo te puedes permitir un partido tranquilo para hacer disfrutar? Claro, es un partido bonito, un partido contra un equipo de primera división donde habrá que hacer rotaciones, darle oportunidad también a los chicos jóvenes, intentar, porque siendo el partido el jueves y teniendo que competir contra el Marbella, tampoco podemos jugar 90 minutos y cargarnos en exceso, pero es un partido, en definitiva, es el partido de la afición, el partido que nos tiene que dar esa unidad. Pronuncio siempre la palabra unión y la palabra unidad porque creo que tenemos que ir todos de la mano, en los buenos y en los malos momentos. Ahora hay un momento de calma, no es un momento bueno, es un momento de calma. Miras la tabla, puesto número 12, bueno, 12, 14, el puesto 10, está todo muy apretado. Pero es un partido pues para disfrutarlo, porque es contra un equipo de primera y bueno, pues no tiene uno esa oportunidad todos los años, ¿no? ¿Estos resultados dan crédito también al equipo? Al trabajo que están haciendo desde el 13 de julio, a que hay jugadores que necesitan más tiempo para rendir, jugadores que se adaptan a la primera y en definitiva pues todo esto refrenda el trabajo diario. Al final, en la jornada 38 diremos, oye, pues se ha planificado bien, se ha hecho una buena gestión de vestuario, se han ganado muchos partidos, se han perdido muchos partidos, al final la 38 es cuando tenemos que hacer el balance general. De momento, mar en calma. ¿Te sientes más, a colación de lo que te ha preguntado tu compañero, sé lo que me va a contestar, pero ¿te sientes más entrenador o más director de fútbol? Me siento trabajador del fútbol, tengo esa suerte. Ahora mismo, lógicamente, más entrenador. Estoy haciendo el trabajo del entrenador. Mañana labores de despacho, que el equipo descansa. El martes labores de despacho, que el equipo descansa. El miércoles a compaginar las dos cosas, a seguir viendo mercado, a seguir viendo partidos. En definitiva, soy un afortunado del fútbol. ¿Por qué? Pues porque disfruto de estos momentos. Que las victorias, decía Juan de Ramos, que en su cabeza le duraban dos minutos y las derrotas tienen que durarte uno, y pues esto ya te pones a pensar en Marbella, te pones a pensar en Leganés y qué jugadores habrá que subir del filial para poder completar un poco el plantel. Al final, un afortunado en las buenas y en las malas. Cuando hay crítica, estás solo, y cuando ganas, pues eres el mejor y estás rodeado y todo el mundo te quiere. Bueno, hay que mantenerse encima de la línea y no salirse. Dos veces el rey le ha dicho que era un trabajador del equipo, está lo mismo entre el técnico que entrenador. ¿Qué opinas cuando ha sido criticado? Cuando los temas no llegan a los resultados, el entrenador siempre es el punto de mira de mucha gente, sobre todo cuando se ha ideado el nombre de algún otro entrenador para ocupar tu puesto en el banquillo. El equipo ha ganado, ahora quizás es más difícil el poder pensar, vamos a quitar a Ramón Teja del banquillo para que vaya. Pero ya pasó en verano, ya hubo nombres antes de ser yo el elegido. Hubo nombres. Lo normal es cuando un equipo no funciona es que se hable de entrenadores. Es que estamos en la jornada 13, ¿no? Queda mucho por delante. Nombres van a salir. Es una situación en la que quiero disfrutar de ahora, de hoy, de ir a casa, de estar con mi hijo, de estar con mi mujer, de ver lo que he visto ahí abajo, ¿no? De ver
a la gente pidiendo dos días, porque llevamos sin dar dos días desde no sé cuándo, creo que desde agosto, y también esas piernas necesitan descansar, dar dos días y que estén también con la familia y disfruten un poco de su tiempo libre. Sí, sí, sí. Al final, cuando hablamos del equipo, hablo también de mí, de que. Sí. Por desgracia, Eduardo, la memoria en el fútbol es muy corta. Y mañana nadie se acordará. Mañana sí, porque leerán vuestras crónicas y escucharán vuestros programas y, bueno, pues todo el mundo dirá qué bueno es el Real Jaén. Pero el martes nos tenemos que poner manos a la obra, y o el miércoles manos a la obra, y otra vez tenemos otro partido el domingo. Y si perdemos, pues otra vez el entrenador es muy malo y otra vez. Al final, todas las plazas de fútbol son plazas muy complicadas, y Jaén es una plaza difícil. Una plaza difícil porque es una plaza exigente, que te exprime y que tiene que sacar lo mejor de ti, como en este caso ha pasado. El Real Jaén había tocado a fondo, había caído al descenso, no había caído al farolillo, pero había tocado lo más bajo. Y tocaba reaccionar. Hemos demostrado que el equipo tiene reacción. Y a eso nos tenemos que agarrar, a la reacción. Ahora ya el equipo está en línea, en zona media. ¿Qué queremos? ¿Queremos crecer? Pues tendremos que dar un paso adelante. Habrá que tirar otra vez de personalidad y habrá que tirar otra vez de compromiso y decir, oye, queremos estar en mitad de la tabla, queremos dar un pasito más, lo vamos a dar. Y eso tiene que ser, al final tiene que ser un compromiso grupal. Sí, lo que pasa es que el Consejo de Administración no se ha reunido todavía, entonces lo que estamos esperando es a ver si se reúne el Consejo, y ahí pues podemos dar cuentas un poco de la situación de cada área, de la situación deportiva, del área de comunicación, del área de contabilidad. Esperemos tener pronto ese contacto y que al final pues encontremos o sigamos una línea que sea la que el Consejo de Administración nos marque. ¿Vale? ¿Crecer en el sentido de reforzarse en invierno también dentro del crecimiento del equipo? Bueno, habrá que analizar, yo creo que todavía queda un poquito, Vamos a ver cómo van estas 6-7 jornadas que quedan hasta Navidad, y a partir de ahí pues tenemos dos huecos libres todavía de jugadores sub-23. Pues, si hay opción, habrá que reforzar, pero vamos a esperar un poco. Yo creo que ahora mismo no es momento de volvernos locos pensando ni creando una distorsión abajo en el vestuario, porque bueno, los que están cumpliendo todo y como profesionales merecen nuestro apoyo. ¿Vale?